querida nena, amigos televidentes, buenos días, bienvenidos sean todos a Noticias de la Mañana en El Rincón Informativo. Vamos a tratar esos temas que quedaron pendientes y también trasladar todas esas inquietudes que quedaron pendientes de nuestros amigos televidentes, por supuesto, para empezar también, porque queremos saber qué va a pasar, mi querido coronel, buenos días, bienvenido a Noticias de la Mañana. Queremos saber primero que nada qué va a pasar en la parte social, porque la gente está preocupada, es verdad, está captando a los menores de edad, pero ¿cómo se los ayuda? ¿Se necesita un complemento también del municipio, otras autoridades que intervengan? Falta de energía, muchos parques están dañados, destruidos, todo eso también es importante. Efectivamente, el trabajo complementario del resto de instituciones es muy importante para generar un país seguro. Por ejemplo, ¿cuáles son las falencias que se han visto en los parques? ¿Falta de luminarias? ¿Qué hace falta? Mire, en varios sectores de la ciudad de Guayaquil vemos de que no hay una intervención integral en lo que es materia de seguridad. Nueva Prosperina es el peor ejemplo de lo que puede ser una comunidad segura, pues ya que no dispone de áreas verdes, si no dispone de vialidad, no dispone de servicios básicos. Es más, calles destruidas. Totalmente destruidas, pero se destruyen netamente porque no tiene sistema de alcantarillado, entonces todas las aguas servidas pasan a la vía principal, se forman zanjas y se destruye totalmente la supuesta vía que no existe, ¿no? Entonces es necesario hacer una intervención porque ahí es el lugar ideal para llevar, para cometer delitos y para que los delincuentes se encuentren ahí, por el difícil acceso, ya que no existe, ni una motocicleta puede ingresar a ciertos sectores, entonces ellos pueden esconderse tranquilamente, ven la presencia de la policía que está haciendo operativos, ellos pueden huir inmediatamente y es corriendo, ¿no? Entonces es necesario trabajar de forma integral, generando espacios seguros. Yo siempre digo, no tenemos que abarcar todo y pensar de que esto es una montaña interminable. Tenemos que ir avanzando barrio por barrio, tenemos que ir generando barrios seguros, poniendo cámaras de circuitos de cerrado de televisión, tenemos que dejar bien arreglado, tenemos que ornamentar la vía pública para que justamente estas acciones que son prevención situacional ambiental dificulten el accionar del delincuente. La prevención se la hace de tres formas. La prevención social, cuando tenemos todos los servicios que se requiere, educación, salud, que sí lo tiene. Tenemos 153 escuelas en Prosperina, por ejemplo. Tenemos uno de los hospitales más grandes del Ecuador en Monte Sinaí, y con el mejor equipado, con 1.200 servidores de salud. Tenemos dos centros de salud a los lados. ¿Qué más le podemos pedir al Estado en este caso? Pero el entorno que se ha generado ahí, la mala distribución del territorio, las invasiones, ha hecho que ese sector se haga peligroso. Entonces es necesario complementar las acciones del gobierno estatal con el gobierno local. ¿Qué va a pasar con las escuelas? A propósito de que usted está tocando el tema de los establecimientos educativos, si sabemos incluso por denuncias de los mismos maestros que en el sector de Nueva Prosperina lamentablemente están siendo vacunados, extorsionados. ¿Cuál va a ser el trabajo que se haga ahí para evitar que los maestros, que son los que se sacrifican y van allá a dar clases para apoyar a los alumnos, no sean víctimas de los extorsionadores? Vemos dos tipos de extorsión. Vemos el uno, que es la extorsión que le hacen al maestro cuando el estudiante le pide que le ponga una buena calificación o va a tener algún tipo de represalia. Y la otra, que es cuando inician el año escolar, estos delincuentes que van a las escuelas y les piden de $2,000 a $3,000 que recojan entre todos los maestros para dejarles dar clases normales y para que sigan trabajando. Son unos delincuentes estos terroristas porque generan miedo y temor a toda la ciudadanía, pero es necesario el trabajo conjunto. No solamente la seguridad es la presencia física del policía, si existe un buen sistema de cerramiento en esa unidad educativa, si se generan protocolos de seguridad, ingreso, salida de los estudiantes, miren, la mayoría de las escuelas no tienen ningún tipo de señalética al exterior de las unidades educativas. Y eso es importante porque tenemos que generar ciudadanos que conozcan de las normas. Aquí cualquiera pasa por medio de la calle por cualquier vía. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de seguridad de utilizar los pasos cebras. Desde la escuela, si desde las escuelas hay una correcta señalización de las escuelas en lo que es horizontal y vertical, el niño va a ver y va a saber cómo tiene que ser de grande. Pero si no, si salen de la escuela como borregos, así, uno por acá, otro por acá, otro por acá, obviamente no queramos que esa gente tenga unos buenos principios ciudadanos a futuro. Coronel, nos está diciendo el productor que tenemos un video que nos ha llegado a través de las redes sociales. Le invito a verlo, por favor. Mire usted, esto no ocurrió en Guayaquil, pero es importante
que la gente sepa qué hacer en el momento en que está siendo abordado por un delincuente. Es un taxista que lamentablemente este sujeto saca un cuchillo, parece matachancho, y va pues y lo apunta directamente en el estómago con ese cuchillo. O sea, mire usted el momento de horror, de espanto que vivió ese taxista. Gracias a Dios, coronel, él se salvó de morir. Sin embargo, tuvo que entregar todo el dinero que tenía, porque de lo contrario, algo malo le podía pasar. ¿Cómo debemos actuar los ciudadanos? También lo necesitamos aquí, mi querido coronel, para que usted nos ilustre y nos diga cómo nos podemos defender y cómo podemos actuar cuando un delincuente está haciendo esto. Claro que sí. Miren, si notan en el video también, le ven que la persona que está cometiendo el delito se le ve intranquilo, se lo ve tenso. Sí. Esa persona también en el momento, un delincuente cuando actúa, también actúa con nerviosismo porque sabe que de rato menos pensado la comunidad se va a unir, lo va a coger y le puede hacer justicia ahí mismo. Tenemos varios casos de delincuentes que los han quemado, los han golpeado y demás. Entonces esos delincuentes aprovechan justamente de personas vulnerables, pero ahí viene la calma que tenemos que tener. Todos los ciudadanos, lo más importante es mi vida, lo segundo más importante es mi vida y lo tercero más importante es mi vida. Todo lo material se puede recuperar, nos costará un tiempo, nos da coraje que el fruto de nuestro trabajo se lleven unos delincuentes, pero lo más importante es mi vida. Mire, si el taxista actuaba de una forma irracional y quería golpearle a la persona... Simplemente él podía propinar una puñalada y salir del vehículo inmediatamente. ¿Qué ganaba él el momento si tenía que ir al hospital, hacer gastos médicos y demás? Mejor es entregar todas las situaciones, mantener la calma, pero sobre todo, eso pasa porque, por ejemplo, él está al lado del taxista, ¿no es cierto? Sí. La cultura de seguridad a la que yo me refiero es de que es necesario ya cambiar eso de ahí. La persona que se dedica al taxismo tiene que tener una protección detrás de él y solamente puede llevar a personas en la parte trasera de su vehículo. Es una forma de seguridad. Claro, que hoy se ponga en día atrás, el taxista no al lado. Es el mejor cliente del crimen organizado. A ellos, a los Uber, les llevan a secuestrar. Claro, ese es un grave problema, pero escúcheme, mi querido coronel, ahí también estoy viendo que está la cámara enfocando. ¿De qué sirve la cámara? Si el objetivo sería de que esto sirva para que no le pase nada o que llegue rápidamente la policía y pueda detener al implicado antes de que pase algo mayor. O sea, ¿para qué sirve la cámara? La cámara es prevención. La cámara es muy importante porque eso se constituye en la prueba del delito. Muchas de las veces dicen... Aunque no haya flagrancia, coronel. Aunque no haya flagrancia, porque ya le estamos identificando y se puede generar una denuncia, con la denuncia del ciudadano. Pero la mayoría de los casos se resuelven en flagrancia. El momento en que él sale corriendo y es atrapado, esa filmación se constituye en la prueba para que él puede botar el cuchillo, lo puede botar. Y le va a preguntar el fiscal, le va a decir qué tipo de arma tenía y el policía le puede decir, no le encontré ningún tipo de arma porque él ya se arrojó esa arma y así es como actúan, ¿no? Pero eso de ahí es la prueba que se requiere para llevar a la justicia y decir, aquí está la prueba del delito. Por eso es que siempre yo menciono, es necesario que en sus locales comerciales, si tienen algún negocio, ubiquen una cámara al ingreso del local y dentro del local. Porque vamos a ver, ¿quién ingresó? Y adentro del local, ¿qué delito cometió? Cuando los cogemos detenidos de esas personas, la cámara es la mejor herramienta para que estas personas se vayan presas. Caso contrario, solamente queda en la versión del policía. Y la versión del policía no es condenatoria para que el fiscal diga, sí, el policía dice la verdad y haga esto. Porque las artimañas judiciales del abogado defensor va a decir, mi cliente no estuvo nunca ahí. Tenemos varios videos, mi querido coronel, que lo vamos a poner a su disposición para que nos oriente también. Por ejemplo, un reportaje ahora de un intento de secuestro. ¿Cómo las personas pueden evitar que sean secuestradas? Veamos. Recogió a dos supuestos pasajeros en los exteriores de un centro comercial para llevarlos hasta Sauces 4, norte de Guayaquil. Ya en el sitio, los individuos le pidieron que espere para cancelarle, pero al cabo de pocos segundos, al contrario de pagar, empezaron a quitarle
todo lo que tenía. Quise salir, nomás, no te muevas ahí, si uno me coge de una, me pega con la pistola atrás, pero me de una, porque me sacó sangre de una. De ahí coge, me pegaron tres en total, de ahí coge y me dice, ahí uno me agarra la mano, el otro también, y ahí me esposa. De ahí esto rastrillan la pistola y pega un disparo. La verdad es que yo no sé si lo pegaron al aire, pero ese uno de ellos le decía, mátalo, a HP. El taxista menciona que los malhechores le solicitaron la carrera a través de una plataforma en línea y que la intención de ellos era realizarle un secuestro exprés y sustraerle el vehículo. Finalmente, narra el ciudadano, los sujetos intentaron ingresarlo a la parte de atrás de la cabina, pero él se armó de valor, por lo que los enfrentó y luego escapó corriendo del sitio. Ya para esto, los moradores salieron de sus casas. Se escuchó un disparo y el señor que dice auxilio. Entonces la gente salió ahí porque él se le dio el apoyo. Y los panas que, bueno, aparentemente los secuestradores, qué sé yo, asustados salen corriendo por allá. No sé cuál era el fin, puede llevarse el carro, matarlo, no sé. Ellos eran pelados, pues no, entonces como que yo tenía un poco más de talla y esposa y todo, pude liberarme haciendo fuerza. Yo salí corriendo por aquí, una vez que ya yo grité auxilio, salieron los vecinos y todo, y ya salieron corriendo. Al final, el conductor terminó herido y esposado, mientras los delincuentes en libertad. Informó Jorge Salazar. Mire, en ese caso particular, mi querido coronel, la persona, la víctima en este caso resultó herida y encima esposado, ¿no? Y el otro, los malhechores, salieron en libertad. Fue un intento de secuestro, él se arriesgó demasiado, lo pudieron haber matado. En ese caso, ¿cómo tenemos que actuar ante un intento de secuestro? Mire, lo que yo le menciono, generar una cultura de seguridad. No solamente tengo que cuidarme, yo tengo que enseñar a mi familia que se cuide cada vez que vamos a cenar, hablar con todos los miembros de la familia, decir cuál es la dinámica, qué es lo que está pasando. Hoy en día el secuestro está en auge. Antes el secuestro era un delito que era para las personas de alto capital económico. Ahora se ha masificado a la clase media y baja de la sociedad. Ahora se secuestra mucho a las personas porque tenemos espacios para llevarles como Nueva Prosperina. Pero que es necesario que el ciudadano tenga tranquilidad y que haga lo que le están diciendo los otros. Los delincuentes están bajo presión también. Y cuando alguien está bajo presión puede actuar de una manera, como un instinto de supervivencia, y si está armado le va a disparar. Es mejor hacer lo que le indica y evitamos justamente estos temas de que pero estén... Sí ha habido casos, mi querido coronel, de que las personas no se ponen resistencia y sin embargo los terminan disparando, los terminan hiriendo. También es así que ha dado. Eso ya es una forma de presión, de rato menos pensado, cuando no acceden a las demandas de los secuestradores. Pero es necesario manejarlo. La mayoría de los secuestros se solucionan cuando o salen ilesos. Es cuando han colaborado con todo lo que le ha indicado la estructura delictiva y sobre todo, confíe en la Policía Nacional. No, cada vez que existe un secuestro, el 98% de los secuestros termina en la liberación del rehén con vida y sin ningún tipo de daño. Es necesario que confíe. Nosotros tenemos a una unidad que se llama LUNACE, que es la unidad antisecuestro, que es muy reconocida a nivel internacional por el alto grado de efectividad que tienen en las operaciones que realiza. Es una de las unidades, las mejores unidades de toda América, y es necesario que no dejemos de que estos delincuentes se salgan con la suya. Cada vez que usted tenga un problema de estos, llame al 911, el protocolo es ese, no es necesario tener a un contacto o policía. El 911 es el primer conductor de la llamada y de la emergencia para que esta unidad se active, y confíen en la policía, que el 98% ha sido exitoso de la liberación de secuestrados. Agradecemos al coronel Roberto Santamaría por la entrevista y darnos opciones de cómo autoprotegernos ante un eminente peligro. Ahora sí, le damos paso a Gaby, quien tiene importantes novedades en la cocina. Gaby. Y póngame la canción de Ana Bárbara. Ay, porque Dios. Así como hay un bandido, aquí tenemos a la bandida. Es distinto estar de un ángulo y de otro, ¿ah? Yo siempre, obviamente, era espectadora, ¿no? Yo decía, ¡ay, qué lindo, cómo será el ambiente allá!
Pero hoy que estoy aquí junto a ustedes son maravillosos. Mira, todo el Ecuador los quiere, los ama. Y ya entiendo por qué. Porque literalmente ustedes se dejan querer. Eso es todo. Muchísimas gracias por tus palabras, mi querida Bandida. Y sé que eres una gran locutora, que estás en América, que tienes un programa, que eres salsera, entre otras cosas, ¿no? Amén por eso. Gracias a papito Dios que me trajo salsera en este mundo. Mis padres son salseros, te cuento. ¿Ah? Salseros, sobre todo mi papá. Esa salsa baúl de esa... ¿Y la voz? ¿De dónde la sacaste? La voz también yo creo que viene la por... voz, ¿ah? La voz. Déjame postar. La voz bajo de mi papá y de mi mamá, porque mi mamá también tiene su voz por ahí. Pero en realidad, esto se dio, yo siempre digo que todo se me da bajo la voluntad de Dios. Mi lema es el tiempo de Dios es perfecto. Y creo que hasta aquí lo conseguí. Es correcto. ¿Y la bandida por qué? La bandida... ¿Se puede sacar? Perdón, ¿se puede saber eso? Sí, a ver, ya a todo ver, lo que quiero saber de mis redes sociales nunca lo he comentado. A ver, les comento. Ah, esto es primicia. Primicia, ¿por qué te hizo la bandida? En RTS. Pues. Hace tiempo yo trabajaba en un medio de comunicación que se llama Antena 3, que también es súper, súper conocido. Entonces ahí siempre trabajan con seudónimos. Entonces me decían, ay, ¿cómo le decimos la nena? Pues la nena ya estaba. Ya está, pues, la potra. La ya está, también la potra. No, en ese tiempo todavía no estaba la potra, pero yo decía, la caballota, la, ¿no? La de todo me querían decir. Entonces yo, ¿qué caramela, pasó? Ya la, está. Todo, ya, no, ya todo estaba. La madrastra. No le digas así. No le digas la así. Blanca, no, pues ya estaba. Entonces, oye, no encontraban nombres. Entonces un compañero dijo, esta man tiene cara de bandida. Mira la cara. Esta man tiene cara de bandida. Y la bandida. La bandida. Y yo en ese tiempo era súper tranquilita. Yo, no, la bandida suena muy fea. Se queda con la bandida. ¿Se queda usted con la bandida o se va? Entonces ya está bien, me quedo. Oye, la radio tiene muchos seguidores, mucha gente está siempre ahí en contacto con la gente. Yo digo que siempre la radio es la que te hace la creatividad, la que emerge, la que surge de la creatividad. Estás improvisando y una cosa espectacular. Y para los que trabajan en radio y luego trabajan en televisión, ya se le hace un poco más fácil. Se hace un poquito más, más fácil, más que nada, porque tienes... tal vez facilidad de palabra, pero en realidad no es tan fácil. Por ejemplo, qué fácil para ustedes es el juego de cámaras. Entonces yo tengo que estar buscando dónde está la lucecita prendida. En cambio, en radio es distinto, ¿no? Claro. En radio tienes el DJ, tienes el productor que tal vez te dice, ok, manita, vamos al aire. Entonces es complicado. Claro. Pero bueno, pero lo importante es que nos gusta. Creo que a todos nos gusta la comunicación y nos apasiona un poquito. Claro. Y más que nada tratar con este público maravilloso que es el que nos despierta, nos da vida. No sé si te ha pasado, José, pero en algún momento te despiertas de un humor negro o tal vez te despiertas triste porque tú en la vida no va a ser siempre felicidad. Todo el mundo cree que tenemos la vida perfecta, pero en realidad no la tenemos. Siempre nos levantamos bajoneados, pidiéndole a Dios tal vez para que nos cubra de tantos males y tantas cosas. Y bueno, llegas a tu lugar de trabajo bajoneado, pero tú sabes que tienes que dar lo mejor de ti a nuestro público, que es a quienes realmente nos dedicamos. Entonces nosotros empezamos y decimos, bueno, se nos quita la tristeza y hacer como el payaso. Ahora sí, ¡wow! ¡Eso es! ¡Eso! Rosalena, la bandida. Amigo, perdón. No, buenísimo. ¿Y eso qué dice? No me hagas llorar. No sé cómo hablar. Ay, perdóname. Perdóname. ¿Qué tengo que hacer? Si quieres, me rindo a tus pies. Eso es, también cantamos completa la batida. Cantamos. Muy bien, perfecto, mi querida. Bienvenida también mañana. Gracias, vas a estar con nosotros, ¿no? Hoy y mañana estoy aquí visitándolos y compartiendo con ustedes. Gracias por la oportunidad, chicos. Muy bien, perfectísimo. Así estamos. Entonces, estamos con la bandida. Pero acá está mi querida Gaby también, que nos tiene más aquí noticias de la mañana. Lanzamos la pelotita ahí. Ahora. Mi querida, ahora. ¡Agarra esa pelota! ¡Bienvenida, Gaby! ¡Está con nosotros! ¡Me encanta! ¡Bienvenida, bandida! ¡Qué lindo tenerte acá, bella! Pero bueno, vamos a hablar del tema que nos compete. Por favor, quiero presentarles a la doctora Nancy. Vamos a hablar de la criolipólisis. A ver, doctora, ¿qué es la criolipólisis? Bueno, esta técnica apareció desde el 2007, en los cuales los investigadores de Harvard se dieron cuenta que las células de grasa son sensibles al frío. Ok. Entonces, esta es una técnica que aplica frío y al aplicar el frío hace una lipólisis. ¿Qué es una lipólisis? Rompimiento. Rompimiento, destrucción de la célula de grasa. Perfecto. Entonces, estos adipocitos mueren y con el consiguiente pérdida de volumen localizado. Muy bien, aquí tenemos a nuestra pacientita, bienvenida también a nuestra especialista. ¿Qué parte del cuerpo podemos trabajar? Y si lo vamos trabajando, por favor, para ir enseñando cómo es. A ver, aquí, ñañita, cara, cuerpo, rostro y cadera. Muy bien, bella. A ver, cuéntame,
cualquier zona del cuerpo la podemos trabajar. ¿Y cómo la trabajamos? Cualquier zona del cuerpo podemos trabajar mediante la técnica de criolipólisis. La técnica de criolipólisis hace un efecto de vacunterapia. Entonces, aísla lo que es células de grasa del músculo. Entonces, perfecto. Esa célula de grasa, al contacto con el frío, la célula de grasa muere y más o menos vamos perdiendo entre un 30 a un 40% del volumen de grasa. Pero esto no te baja el peso, sino la grasa corporal. La grasa la que tenemos acumulada. La que no eliminamos ni con dieta ni ejercicio. ¡Ay, Dios mío! Entonces, antes de empezar a pensar, por favor, usted puede empezar sin ningún problema. Vamos a aprender la maquinita, por favor. Antes de empezar a pensar en una cirugía, ¿qué te parece si empezamos también a ver esto como opción? Bueno, esta es la máquina, me imagino que ya la están prendiendo. ¿Cuál es la edad, doctora, que podemos nosotros utilizar esta máquina? ¿Conveniente o a cualquier edad? No hay límite de edad. Lo que tenemos que ver es que hayan los tejidos adiposos. Obviamente, si va alguien que es menor de edad, tiene que ir con consentimiento de papá y mamá. De papá y mamá. Bueno, perfecto. Ahí vemos que le ponen, es como una ventosa, doctora. Sí. Quiero que me explique, por favor. Hace lo que es el sistema de vacunterapia, como dije, para que separar las células de grasa del músculo. Entonces, esto hace que sea un tratamiento localizado. ¿Cuántas sesiones necesito para empezar a ver resultados? Si usted se hace, por ejemplo, localizado aquí, se lo puede volver a repetir después de unas 3 o 4 semanas, porque una vez que se destruye la grasa, va lo que es el sistema linfático a ir eliminando. Y ¿Por la orina? Por medios de desecho como son orina y los que son heces. ¿Y por el medio del sudor también, si hago ejercicio, lo puedo eliminar? Porque el sistema linfático va limpiando con todo la ley. Entonces, sí, usted sígame contando. Entonces, todo el mundo me pregunta, ay, si voy a esperar 3, 4 semanas para bajar. No, esto va eliminando, por eso mismo creamos un tratamiento en el cual nosotros potenciamos resultados. Podemos agarrar lo que es la criolipólisis y agregamos ondas de choque para potenciar los resultados. ¿Qué hacemos? Como esto se cristaliza, agregamos ondas de choque y es como cuando usted vierte un huevito. Un hielo y se destroza totalmente. Perfecto. Doctora, partes del cuerpo. Por ejemplo, yo siempre digo, ay, es cuando yo me engordo, se me engordan las caderas y creo que se nota. Ay, que se me engordan las pompas y un poquito también en los brazos, que vivo traumatizada. Ya. ¿Me lo puedo poner en los brazos o eso es otro tratamiento? Tenemos que ver en brazos. A ver, mírame que tengo el brazo. Sí, que el cóncavo de graso del equipo agarre el brazo. Porque si no, tenemos otras técnicas en spa darling para problemas de grasa localizada. Muy bien, ¿dónde queda el spa, por favor, para que el público que está en casa la vea a ella como que está tomando sol? No pasa nada, ni le duele. ¿Dónde está ubicado? En Torre Médica Cima, atrás del Policentro, sexto piso, consultorio 622. Y ahora estamos en Los Arcos Plaza, piso 1, oficina 137. Perfecto, le mandamos un beso grande a la prima Betsy. Gracias por esta recomendación hermosa. Y nos vemos ahí. Ya la voy a visitar, doctora. Sí. Ya sabe. A la orden de siempre. Gracias por haber estado con nosotros. A la modelo vas a quedar más regia que nunca. Ya saben dónde pueden ir a visitarlos. Estudios, problemas que vive ese sector de la ciudad de Guayaquil, el norte de la ciudad de Guayaquil. Y ahí está mi querida Sol. ¡Qué guapa, Sol! ¿Y qué Sol que hace? Buenos días, cuéntame. Gracias. Por supuesto. Así es, solazo a la ciudad de Guayaquil, 10 de la mañana con 28 minutos y mi querido José Luis, compañeros en estudio, sí, justamente hemos estado en este mismo lugar porque tras el llamado de pedir ayuda, más seguridad para la zona de Urdesa, indudablemente esta misma zona se ha vuelto un blanco fácil para la delincuencia, la inseguridad. Muchas veces hemos visto en redes sociales y también a través de nuestros noticieros esta situación tan precaria que está viviendo Urdesa. ¿Dónde nos encontramos específicamente? Sobre Guayacanes y Costaneras, en donde justamente esta semana se suscitó un robo, o mejor dicho, no se pudo efectuar. Tenemos justamente la casa de acá, mi querido Víctor, por favor ayúdeme con imágenes, en donde está todavía el rastro de lo que fue un disparo efectuado por estos individuos que pretendían ingresar a la vivienda. Hemos podido conversar con personas del mismo lugar que por cuestión de seguridad me han comentado, Soledad, no quiero salir en cámara, pero te cuento un poco la situación. ¿Cuál es la situación? Que efectivamente nunca se había presentado una situación como esta de inseguridad, de un robo, pero sí alrededor
alrededor de esta misma zona en donde me encuentro, que es una zona comercial, una zona en donde la actividad se puede ver desde muy temprano y lamentablemente cuando ya cae la noche la situación es distinta, pues las calles desoladas, lo que permite que estos antisociales aprovechen esta misma zona de Guayaquil. Recordemos Urdesa, una zona pues en donde familias antiguamente muy adineradas, muy acaudaladas vivían en esta misma, este mismo sector, esta misma zona. ¿Qué es lo que nos dice la gente? Soledad, por favor, ayúdenos con más seguridad por parte de ustedes en Noticias de la Mañana, esperando pues que esta situación no se repita, porque no solamente los que viven en este sector se sienten intranquilos, sino también aquellos que trabajan. Mi querida Roselena. Muchísimas gracias, mi querida Soledad. Por supuesto, es una preocupación generalizada, no solo lo que pasa en Urdesa, sino en muchos puntos de la urbe porteña y del Ecuador. ¿Por qué no decirlo así? Porque lamentablemente en cualquier punto del país están robando, intentando secuestrar, se meten a las viviendas y esto no puede seguir pasando. Bueno, nosotros vamos a continuar en el rincón informativo, pero por supuesto, ya ustedes la vieron, a la bandida que está aquí, Yasmín. La gente la conoce como la bandida, pero yo le digo Yasmín, cualquiera de los dos dice que no se siente incómoda, ¿verdad? No, no, para nada, no me siento incómoda en realidad, como te comentaba en interno, la gente casi que en el medio, si me dices Yasmín, no sabe quién soy, pero si me dices la bandida, venga, de una. Tu nombre te identifica entonces, te quedaste con bandida entonces. Con bandida, o sea, Yasmín, mi familia, literalmente mi familia, y el resto pues no, todo el mundo me conoce como la bandida. Chicas, gracias por la invitación, estamos contentísimas y bueno, hoy me estaban hablando algo de las redes sociales. Pues nosotros somos siempre full redes sociales. Claro. Gaby, sobre todo, movimiento total. ¿Y cuántos seguidores tienes? 2 millones de seguidores, gracias a Dios. Bueno, yo tengo, 38 mil nomás. Voy subiendo. Es 5 mil nomás. Ay, ah, bueno, pero mira, ahí está. Pero en comparación a la Gaby, yo creo que tiene 2 millones. Y los muchos ecuatorianos mirándonos a través de la señal de RTS. Pero ¿qué pasa en Brasil, Rositelena? Cuéntanos. Bueno, yo les quiero contar acerca de un video que se ha hecho viral en el mundo y que ustedes se van a quedar aterrados con lo que van a ver y aterradas. Ay, no. Vean ustedes, o sea, ahí está todo normal, ¿verdad? La mamita está con la niña, juega, están tomando el tecito, jugando, pues no, a la comidita. En esto se acerca una mujer que ya había pasado antes. Se acerca y le pregunta cosas a la señora. No sé, le llama la atención, creo que le pide algo. Y la señora ingresa a la casa. No, no, es que eso me parece imposible a mí. Mira, es el momento preciso cuando... Se la lleva. Se intenta llevarla, mira, ahí se ve como que la conversa con ella, la coge, se la lleva, pero la mamá se da cuenta rápidamente y corretea. Y hay un hombre que está ahí atrás que también intentó ver qué pasaba. Y la señora ingresa, Dios mío, abraza con todas sus fuerzas a su niña porque fue cuestión de un abrir y cerrar de ojos, chica. Pero mira, Rositelena, a veces pecamos de inocentes, ¿no? Pensando que la gente todavía tiene bondad en su corazón, en su alma, y nos damos cuenta en estos videos que por el amor a Cristo no nos podemos confiar absolutamente de nadie. Esto efectivamente sucedió en Brasil, pero nos puede pasar acá. Por favor, tengamos tanto cuidado con nuestros niños. Gracias a Dios esa madre precavida estuvo como que atenta. Rápida y atenta para salir corriendo. Te pregunto, bandida, ¿tú tienes hijos? Claro, yo tengo cuatro hijas y literalmente jamás se las he dejado a nadie. Porque siempre he sido desconfiada. Creo que las que somos madres y amamos a nuestros hijos, somos así como los gatitos celosos, ¿no? Claro. No nos gusta dejarlos con absolutamente nadie. Y es preocupante. En la actualidad, en el mundo, la maldad se ha incrementado. ¿Sí? Y no lo decimos nosotros, es hasta bíblico. ¿Sí? Dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Exacto. Entonces creería yo que por ahí está, no solo en Ecuador. Todo el mundo habla de Ecuador, pero en realidad es a nivel mundial lo que está sucediendo. Hay que tener mucho cuidado. Y sí, por supuesto, mis queridas compañeras, yo sí lo que digo es, Dios mío, por favor, estén atentos, mamitas, papitos, tíos, quien sea. Si usted está con un niño, por favor, cuídenlo, porque los niños, primero que nada, son como, uno nunca sabe, están de aquí para allá, andariegos, andan, corretean, puede pasar un accidente de tránsito en un descuido, como ya hemos visto, o los pueden secuestrar, como en este caso, que gracias a Dios no pasó. Así que, por favor, cuatro ojos siempre pendientes. Bueno, ahora vamos a regresar a nuestro país. ¿Qué pasa en Ecuador, mi querido productor? Yo voy a poner este video en pantalla.
Esto es algo otro que video. Lo condenamos totalmente, Gaby. Sí. Totalmente, totalmente cierto, Rosita Elena. Esto sucedió en nuestro país. Ya esta semana hemos visto 2 y 3 casos muy parecidos, oh, como lo que estamos viendo en pantalla. Esto sucedió en Puerto Viejo. Hay algunos de los videos que hemos visto y se han viralizado que están dentro de la institución estudiantil, otros fuera de la institución con uniforme, pero el video actual es en la ciudad de Puerto Viejo. 2 menores de edad, lamentablemente, ahí está, agarrándose de las greñas con uniforme puesto. No hay quien la separe. Solamente en ese momento los celulares para grabar. Me parece inaudito eso. Así está el mundo en la actualidad. Las personas lamentablemente ya no estamos viendo por la, tal vez por cuidar al ser humano, sino estamos viendo por la novelería de cuántos likes tenemos en las redes. Y lo peor de todo, el TikTok es maravilloso, a mí me encanta el TikTok, yo soy ese TikTokera, pero terriblemente pones a hacer un en vivo y lamentablemente estás pendiente de cuántas likes tienes, cuántos seguidores subes. Entre más haya más peleo, más polémica, más está. Literalmente estamos. Y aquí, queridas compañeras, yo sí te digo algo que me parece sumamente importante: el llamado a las autoridades de educación. Eso te iba a decir, sí, porque ¿sabes qué? Si ya estamos viendo que en las instituciones educativas están habiendo, lamentablemente, este tipo de reflejo de la sociedad y de lo que está pasando con nuestros menores, ¿por qué no poner un precedente de que se la sancione, no al colegio, o tal vez al colegio por no hacer nada, pero a los alumnos? Una sanción por parte del Ministerio de Educación, una amonestación, tal vez baja de conducta, o tal vez poner en riesgo su matrícula para que pueda estudiar, aunque creo que ahora hay una ley que los chicos no se pueden quedar de año, entiendo que no se pueden, sí, quedar de año, mira, bajo ningún concepto, pero algo debe de pasar. Mira, la verdad es que esto a mí me preocupa demasiado porque ya es constante, recurrente. Aquí mismo en Noticias de la Mañana sacamos lo que ocurrió en Milagro, acuérdense. Luego también en Guayaquil, en un colegio prestigioso de la ciudad, está ocurriendo no solo en los parques, en los alrededores de los establecimientos educativos. También pasa dentro de las escuelas, dentro de los colegios. Entonces, por favor, el llamado a los inspectores, orientadores, a que hagan algo las autoridades de educación. No es justo que esto siga pasando. Un llamado a los padres de familia que controlen a sus hijos y obviamente si tiene que haber una sanción ejemplarizadora que haya, que si hay que volver a separar a los alumnos de las instituciones educativas cuando ya se pasan de la raya, porque también tiene que haber sanciones para los que graban los videos. Pero si te lees, eso es importante también. Ellos también son cómplices. Y que se incluya en el pensum académico esta materia que era fundamental, al menos en mi época. Ética y cívica. Sí. ¿Sí? Ética y cívica. Desde ahí los chicos van aprendiendo el respeto y el valor a todos. ¿Ok? Bueno, yo las invito, vámonos a Colombia. Nosotros vamos de aquí para allá, de allá para acá. Recorremos el mundo. Es precisamente para ver lo que ocurre. Acá fue un accidente de no creer, Dios mío, por eso es que uno dice, estos deportes extremos. No. La chica estaba ahí, estaban todos bien, y de pronto pues se cae, se va, y va, se va golpeando, a pesar de que tiene casco. Y mira, se va arrastrando y se va casi como que al abismo. Uy, no, Dios mío. O sea, ¿qué pasó con ella? ¿Qué le sucedió exactamente? ¿Logró sobrevivir o no? Estos juegos extremos, Dios mío, a la gente le encanta la adrenalina, a la gente le encanta sentir, sí, este furor. Pero acá en Baños, por ejemplo, lo hacen, en la parte de Turi, sí, también en la parte de Cuenca lo hacen. Lo importante es primero tener las precauciones debidas y que si ya sabes que si tú te vas a meter a eso, tienes un riesgo. Pero pobre mujer, no sabemos que si se fue al abismo, si se perdió ahí, pero no es, sabe, lo que puede pasar cuando nos metemos en ese tipo de situaciones. Pero de que lastimada quedó, literalmente sí, lastimada sí, quedó, sí, porque sí, imagínate tú, ese camino era lleno de piedras. Hay que, la gente tiene que tener mucha precaución, primero saber si está completamente asegurada con el arnés, con todas las medidas de seguridad. Igual te hacen firmar algo ahí para deslindar responsabilidad de parte de la empresa, pero tú tienes que tener muchísimo cuidado. Yo sí he hecho una que otra vez estas cosas de deportes extremos, pero yo sí que le tengo respeto y cuidado. Trato ya de decía no yo, ya decía yo, nadie habla por ciencia, sino por experiencia. Así. Por eso ya hablaba todo correcto. Me da terror eso. Yo también, bueno, y al mar también le tengo mucho respeto. Bueno, sí, ha sido todo, Rosita Elena. Sí, pero sí, vienes enseguida José, sí, Luis. José Luis. José Luis, Luis, José. ¿Quieres más? El segmento médico con un tema súper importante ahora, por favor, adelante. Efectivamente, yo ya estoy de tertulia con el doctor Alberto Valareso, es un neurocirujano de Sol, que estamos hablando de cómo ha evolucionado la ciencia y algún método importante como por ejemplo esto de la
cirugía fotodinámica, pero el doc me dijo que tiene otro nombre u otra acepción. ¿Cómo le va, mi querido doctor? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido nuevamente, qué gusto verlo. Gracias por la invitación, ante todo. La cirugía fotodinámica o cirugía con fluorescencia intraoperatoria se lo maneja en los pacientes que tienen gliomas de alto grado, haciendo un pequeño... O sea, tumor cerebral. Tumor, doctor, cerebral, exactamente. Un tumor cerebral que nace de unas células que se llaman astrocitos. Ahora, lo importante de esto es el hecho de tener el contexto claro de por qué razón esta técnica nos ayuda a nosotros. De hace muchos años, este tipo de tumor no se puede diferenciar cuando nosotros hacemos la exposición quirúrgica y no hay una diferencia entre lo que es el margen del tumor y lo que es el cerebro. Les doy un ejemplo así, rápido. Si esto fuera el tumor, un tumor, ajá, y esto fuera el cerebro, usted encuentra una línea de separación entre los dos. Correcto. Eso es un tumor benigno probablemente. Pero si usted tiene un tumor y este es el cerebro y se infiltra dentro del tejido cerebral, entonces tenemos un tumor que no nos permite diferenciar el margen. Tenemos tecnología de punta en el Instituto Oncológico, como es el neuronavegador, el eco transoperatorio que se conjuga con el neuronavegador, pero todo eso son tecnologías de neuroimágenes que nos permitan demarcar en una imagen radiológica el tumor, pero no visualmente. Claro, no lo puede. Exactamente, no podíamos visualizarlo. Entonces, un médico alemán, el profesor Stunner, hace unos 15 años aproximadamente, hizo un estudio y determinó de que hay un agente fotosensibilizante que permite al administrarse al paciente por vía oral, 3 horas antes de la cirugía, nos permite ver con mayor claridad el margen entre lo que es el tumor y el tejido cerebral, haciendo de esta forma una máxima resección del tumor, que es lo que nosotros como neurocirujanos es el objetivo para tratar de mejorar el pronóstico de este paciente, la sobrevida libre de enfermedad, junto con la quimio y la radioterapia. Eso tiene que estar de la mano. De la mano, exactamente. Es interesantísimo. Nosotros lamentablemente tenemos que hacer una pausa, me dice Marito, pero nosotros regresamos con más y queda pendiente también para seguir conversando de esto que es importantísimo, mi querido Doc. ¿Ah? Nos vamos a una pausa, ¿verdad, Marito? ¿Sí? Y ya regresamos con más aquí en Noticias de la Mañana. Ya veremos. Así es, estamos con moda y si hablamos de moda, Sandy está con nosotros, nuestra querida Sandy Fashion, le cambiamos el apellido. Por eso yo me he cambiado de look el día de hoy. ¿Por qué se cambió la nena? Bueno, porque estoy luciendo este vestidito justamente de Sandy Fashion, que nos viene a hablar de la moda casual y la versatilidad de la ropa, ¿verdad? Exactamente. Bienvenida. El día de hoy vamos a conversar un poco de la moda casual porque hay una cierta confusión, uh-huh, entre la gente. Cuando hablamos de casual piensan que es informal. Entonces hay que ser muy específicos en eso. Ok, cuando hablamos de casual, ¿de qué hablamos? Eventos en el día. Vamos, okay, a hablar específicamente de eventos en el día porque hay casual noche también. Uh-huh. Y si estás buscando algo atrevido, algo nuevo, algo diferente, los estampados en este tipo de abstractos están súper en tendencia. Un enterizo es algo que te puede salvar de un evento casual, como por ejemplo una quinceañera en el día, o te puede salvar también de un almuerzo, un brunch. Los colores me encantan porque reflejan mucho la alegría de las personas cuando quieren hacer una celebración en horas de la mañana. Perfecto, y eso es lo bueno, que estés fresca, que estés cómoda, que estés a la moda y que también estés como un poquito, como tú dices, casual, no tan elegante, pero tampoco que estás en jean y blusa, ¿no? Exacto, muchas veces confundimos, pensamos que el casual es usar jean. Puedes usar jean, pero necesitas agregar otro tipo de prendas. Ok, y ahora este set. Exacto, para las señoras, que muchas me dicen, Sandy, quiero verme juvenil, pero manteniendo mi estilo. Claro. ¿No? No algo que me vaya a sentir demasiado como muy adolescente. Entonces, este tipo de conjuntos, las telas son súper frescas. Cuando uno busca looks casuales, también puede apostar por este tipo de estampados, que a diferencia de lo que muchos piensan, de que me va a generar volumen, por lo contrario, cuando tú eliges un diseño que se adapta a tus curvas, podemos darnos cuenta que nos queda súper bien. Ok, esa es la clave. Que el estampado sea una cosa, pero el diseño de la ropa que tienes va a poder definirte, digamos. Exacto, tú tienes que utilizar un diseño que se adapte a tus curvas. Y bueno, okay, como el denim también se utiliza para el look casual, aquí te muestro una falda de jean, uh-huh, para una chica talla plus. ¿Por qué? Porque muchas chicas talla plus me dicen, Sandy, necesito un look casual porque tengo un almuerzo con las compañeritas y al mismo escuela. Tiempo que sea, uh-huh, también moderno, ¿no? No siempre que uno dice, ay, claro, me pego pasada de peso y me tengo que vestir con ropa que nada que ver, que parezco carpa. Exacto, muchas veces piensan que lo holgado las va a hacer ver bien. Bueno, es lo contrario, lo holgado te hace ver más volumen. Aquí esta falda es de cintura alta, la define y tiene un volante en la parte de adelante que disimula el abdomen bajo.
la parte alta de la blusa es cuello asimétrico, lo cual va a ayudar a que el cuello se le vea más largo y por ende verse mucho más estilizada con la talla que tenemos. Perfecto, está súper casual, el denim que está súper de moda, que parece ir a jean, pero que es otro tipo de tela porque es más estrecho, ¿no? Vamos aquí un casual y también contemporáneo, digamos, ¿no? Exacto, este es el típico viernes clásico casual de la oficina. Porque y también, clásico, ¿no? Exacto, súper clásico, es un pantalón de cintura alta. Lo más en tendencia aquí es ese tipo de manga bombada. Exactamente. Y si tú te fijas, el tono es un naranja, pero como terracota. No es tan fuerte, es un poquito más frío, lo cual ayuda a las pieles latinas. Ok, y hablemos de la manga, porque por ejemplo, a veces yo le tengo miedo. Yo digo, uy, no, yo que soy ancha de espalda no me puedo poner eso. Pero si el ancho va del hombro para abajo, puedes. Y mira el cuello, el cuello B. El cuello también ayuda a que la parte de tu rostro se vea más estilizada. Cuando ustedes elijan una prenda con volumen, fíjense que esté el volumen en la parte de su cuerpo que tenga menos anchura. Ok, hablemos de estos vestidos que están tan de moda, que son súper cómodos, que son súper frescos. Bueno, estamos con la modelo primero. Ok, veamos a la modelo con el chalequito, ¿no? Los chalequitos están súper de moda. Ya, el chalequito me encanta. Yo creo que es una prenda, la tercera prenda básica segura. Si tú quieres hacer un look de oficina, por ejemplo, ella podría utilizar, en vez de estiletos, unos zapatos tenis si en su oficina se lo permiten. Digamos que si ella tiene bajitos, que no sean tenis. Exacto. Si es una empresa de creatividad, un canal de televisión o si se va a mover mucho, tenis. Pero si es una auditora, una empresa un poco más seria, tacos, estiletos. Uno tiene que vestirse de acuerdo a la hora y el lugar del evento. Eso es básico. Ok, ahora sí, hablemos de este vestido. A ver, cuéntamelo todo. Miren esta espalda preciosísima, ¿ves? O sea, la espalda del vestido, ¿no? Las dos espaldas. A ver, cuéntanos estos vestidos que están también súper de moda y que se los usa con zapato de taco y también con tenis, ¿verdad? Exacto. Me gusta el cuello porque ayuda a definir la parte alta de tu cuerpo y define tu cintura con este cinturón. Me encanta cómo queda. Porque es una sola, ¿verdad? Exacto, es una sola pieza. Ok, y también quiere decir que si me lo pongo con zapato bajo, me puedo ir a una casa del día a día. Si le pongo alto, me lo puedo poner para un matrimonio, inclusive. Con unos buenos aretes más. Exacto. Va a quedar espectacular. Perfecto. Vamos a ver entonces las últimas opciones que nos presenta Sandy de nuestras modelos para que usted pueda ver y darse una idea, que eso es lo bonito, que usted a través de las modelos pueda inspirarse y también ponerlo en práctica y sobre todo romper el miedo. Exacto. En colores, puedes utilizar vestidos como este amarillo que es bastante fuerte, pero que queda muy bien en las pieles más oscuras. Y los vestidos camiseros son una apuesta segura. Si tú deseas verte formal, pero también verte un poquito más casual con un cinturón, un poquito más con detalles de brillitos, que me parece muy bien. Muy bien, Sandy, gracias. Me ha encantado tenerte aquí. Gracias por todos tus consejos. Y bueno, pues ya saben, arriesguese a la moda. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida venimos con más de nuestro programa. Osito, qué rico que todo lo Hoy voy a estar trabajando con Papá Oso en el curso que estás dictando y que siempre estás dictando. Así es. Tenemos el curso de comidas típicas el 29 de junio. Así que no se lo pierdan. Dale, bola. Vamos a enseñar a hacer encebollado, guatita, cazuela, ceviche y bollos. Ahí está el número. Ahí está el número. La guatita también, sí. La promoción. La promoción. Escriban a ese número que está en pantalla. Van a tener un 50% de descuento en las matrículas con la palabra Noticias de la Mañana. ¡Eso! ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Mañana nos vemos!